Andas a hacer una lámpara de Aladino. ¿Cómo ves? Te digo, que yo te traigo esta mano, no lo pensé con la no sin antes presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. En esta mesa se encuentra el señor cura Jesús Quirós Romo, para quien pido un fuerte aplauso. También nos acompaña el ciudadano presidente municipal de Jocotepec, Héctor Manuel Haro Pérez. Está con nosotros la presidenta del DIF Jocotepec, la señora Leticia Chacón Olmedo. También nos acompaña el encargado de la Hacienda Pública Municipal, el contador público Santiago Ledesma Orozco. Bien, vamos a pedirle al ciudadano presidente municipal que dirija un mensaje a todos los que están presentes en este evento. De rentar este edificio, ¿verdad?, es para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. De por sí, los ciudadanos somos un poquito renuentes a pagar nuestros impuestos. Y luego, cuando hay tanta incomodidad, que ya no se cabía en aquel espacio que teníamos, ¿verdad?, pensamos que aquí podría ser un buen lugar donde les pudiéramos brindar un mejor servicio, ¿verdad? Esto no está concluido aún, todavía nos faltan algunos detalles que posteriormente se irán acomodando, ¿verdad? Por otro lado, también comentarles que se tomó también la decisión, porque el costo de este edificio nos costaba más barato que en el anterior, ¿verdad? Y descentralizar un poquito las cosas. Además, al centro extremo es más difícil que la gente se estacione, que pueda llegar a un edificio administrativo, ¿verdad? Entonces fue por lo que se tomó esta decisión. Gracias a Dios y a nuestro amigo Benjamín Mora, que nos facilitó pues aquí el edificio este, ¿verdad?, que está tan hermoso. Gracias también a los ingenieros que colaboraron, al ingeniero de obras públicas y al ingeniero Manuel Ibarra, que también nos tuvimos un gran apoyo por parte de él, ¿verdad? Y debo de decirlo que el ingeniero Manuel Ibarra, el apoyo que tuvimos de él, él dirigió la obra esta, fue de manera gratuita, que es importante que la sociedad lo sepa. Manuel ha invitado a mucha gente a que participemos de manera, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice la palabra? Altruista, porque Jocotepec lo necesita. El beneficio es para todos. Gracias. Ustedes todos lo saben, que todo esto lo tienen que meter al pleno, ¿verdad? La verdad, siempre me gusta ser muy franco con las cosas, ¿no? Tal vez acostumbrado a cómo se manejan nuestras empresas propias, lo hice de una manera acelerada. Primero dije sí y después consulté allá. Pero se les hizo ver pues el beneficio y todos lo aceptaron de muy buena gana. Y también comentarles a los regidores que están aquí presentes y los que no están, ¿verdad? Yo me entero de muchos municipios, cómo va la secuencia de presidente y regidores en todos los municipios, en muchos, y me da gusto que nosotros a lo mejor pues empezamos un poquito friccionados, pero cada vez vamos teniendo mayor armonía, quiero decirles. Para mí eso es un orgullo, una satisfacción. Tenemos regidores de oposición ya con toda la experiencia, como el licenciado Felipe, nuestro amigo Jesús Palos, que yo los he invitado a que nos apoyen en esta administración. Digo, no me dejen caminar no dejen que Manuel se enseñe en estos 3 años. Vamos poniendo en práctica lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces vamos trabajando de esa manera juntos para que podamos tener un mejor aprovechamiento para nuestro municipio. Los felicito a mis regidores, a todos, a los que están presentes y a los que no están también. Felicidades. El por qué se decidió esta finca, ¿no?
Una de las cosas más importantes, de acuerdo al área que yo, que en la que estoy yo de responsable, es las finanzas públicas municipales, y dentro de ellas, esta finca se está logrando un considerable ahorro en los 3 años de la administración. El presidente municipal, por las gestiones que hizo con el propietario de esta finca, logró los primeros tres meses de una forma gratuita, vamos, que nos condonara la renta por los 3 meses, que fue octubre, noviembre y diciembre. Les comento que el primer año de la renta se van a pagar 25.500. Anteriormente estaban pagando 45.000 pesos mensuales. Entonces, desde esa perspectiva, desde ese ángulo, estamos teniendo un ahorro considerable. El segundo año va a ser 27.500 y el tercer año 30.500 pesos de renta. Entonces, sumando esto y sacando diferencias, tenemos un ahorro de 638.000 pesos en los 3 años de esta administración. Creemos que es algo muy importante para el municipio, y es por eso también que, aparte de lo que ya dijo el presidente, se está decidiendo esta opción de esta hermosa casa. Entonces, pues les agradecemos, y ya si hay algún otro detalle, alguna otra información que los compañeros periodistas o la ciudadanía, el público, desee más información en este sentido, con todo gusto, les agradezco. Todo está dicho desde el punto de vista de la práctica y de la utilidad. Para mí va a ser muy importante que la gente de Jocotepec conozca un edificio tan hermoso. Es algo creo que debe de distinguir a Jocotepec un edificio de este tipo, de este diseño, las pinturas, que yo creo que todos ignoramos o ignorábamos la existencia de arte aquí en arquitectura, en pintura y en construcción. Por todo ello, por lo que se nos ha dicho, ya vi las oficinas, tuve la oportunidad de ir al edificio anterior. Hay mucha comodidad, mucha amplitud y moderno. Es decir, hay belleza también en todo eso, ¿no? Y la belleza nos hace disfrutar nuestros trámites administrativos. Por todo eso, una felicitación al señor presidente, a su esposa, a todo el municipio. Creo que ha sido una decisión muy acertada. Thank you.